el Señor esté con vosotros. Oh Dios, te damos gracias porque nos diste a tu Hijo Jesucristo, para que pudiéramos contemplar cómo nació y cómo participó en nuestra historia. Que nosotros, tras la humildad, la sencillez, la armonía y la paz de este Belén, podamos nosotros también anidar a tu Hijo en nuestro corazón y ser transmisores de esa justicia, de esa paz que procede de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. De Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podemos continuar en paz. Bienvenido, querido presidente del casino, querida Rocío, alcaldesa, queridos amigos, un año más nos disponemos a vivir estas entrañables fiestas en las que nos solemos encontrar con sentimientos, con emociones, que normalmente llevamos aparcados de alguna manera el resto del año. Si tuviéramos que encontrar una palabra o una frase que pudiera aunar los sentimientos que estas fechas nos evocan, sería imposible. Pero yo creo que podríamos coincidir en que se trata de una renovación, de un renacimiento. No es difícil pensar que son fechas para tomar impulso y volverse a lanzar. Volver a encontrar o reencontrar el camino. Yo lo comparo, ya que estamos aquí en el casino, a ese futbolista que pega tres pasos para atrás antes de marcar el penalti de su vida. O a ese torero que acula tres pasitos pequeños para cambiarle la suerte al toro. Yo creo que no es demasiado atrevido decir que, independientemente del sentimiento que le evoque a cada persona, es una época de renovarse, de renacer. Y en ese ánimo, nuestro querido amigo Matías Jesús ha vuelto a renovar desinteresadamente, con todo el cariño del mundo, con ese desparpajo que le permite su imaginación y sus virtuosas manos, le ha permitido renovar lo que ya va o viene siendo una tradición aquí en el casino, y es ese pedazo de nacimiento que para mí, por supuesto, estoy seguro que para todo el mundo es la envidia de todos los pueblos que tengan belenes incluso. Creo que es
el Belén más genuino y más bonito que hay por todos estos contornos. Lo digo seguro y en conocimiento de que todo el mundo piensa eso. Yo voy a dejar de micro a mi querido primillo y amigo Matías, que nos explique su obra este año, que tiene que ver con lo que estoy diciendo, es algo renovado. Es una alegoría del nacimiento de Jesús que me evoca aquello de que ¿por qué no podía venir la Virgen María desde Judea a dar a luz a su hijo a las marismas? Estoy viendo a mi amigo Antonio desde aquí, tantas veces ha traído a nacer al niño Jesús al Rocío, ¿y por qué no? Al fin y al cabo, y lo dejo ahí, Dios está en el corazón de todo el mundo que quiere abrirle su corazón. Y las marismas es el mejor sitio. Matías, ven para acá, por favor. Bueno, en nombre de mis compañeros de la directiva, en nombre de todos los socios del casino, quiero darte de nuevo las gracias y que por muchos años, hermano. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias por venir un año más a acompañarnos y darle las gracias a la directiva del casino, a Burro, su presidente, por dejarme otra vez, por prestarme un trocito de este edificio emblemático de Almonte y yo poder expresar un poquito mi arte o mi hobby, como se pueda ver. Y lo que he querido recrear este año era como una romería de los años 50, algo así que lo recuerde. A los jóvenes no, pero a los mayores quizás le traerá muy buenos recuerdos, muy bonitos. Y nada, he contado con mi amigo José Manuel, que está todavía aquí liado con sus apuntes. Digo, me tiene que echar un cable y adornar este evento tan bonito en el casino. Espero que os guste. Ya hemos tenido que cambiar el protocolo por culpa del cura, pero con la iglesia hemos topado, amigo Sancho. Sin más, muchas gracias a todos. Bueno, y darle las gracias también al equipo de colaboradores que tengo, que es importante. Sin ellos sería totalmente imposible realizar esta obra, como mi amigo Fran, el cristalero, el amigo Pafri, también trabajando todos ellos desinteresadamente, el compadre Enrique Márquez y el primo Juan Carlos Aceitón, que es el que más lucha conmigo, hijo de artista, que por ahí a lo mejor me viene la vena de gustarme el Belén, porque ya Matías Aceitón, el pobre, montaba un Belén muy bonito. Anca, mi abuela, que yo no lo conocí desde luego, y yo creo que, según dice mi primo Juan Carlos Aceitón, dice, ha sacado el arte de mi padre, nosotros no, ni mi hermano ni yo. Digo, bueno, pues mira, por la vena corre. Pues nada, sin más, presentamos a sí. José Manuel. Es un honor para mí que me acompañe mi amigo José Manuel, estoy muy contento, lo invité y dice, cuenta conmigo porque siempre está para lo que haga falta. Y como yo le puse el otro día en las redes sociales, el trovador de las marismas de Doñana. Señora alcaldesa, buenas tardes. Nos vemos otra vez. Burro, a ti que te digo, presidente de esta asociación del casino de Almonte, Matías Jesús, que tus bellas manos sigan siempre construyendo el camino de la verdad y de la vida. Don Francisco, muchas gracias, amigo. Quiso que fuera en Belén. El pastorcito divino cuenta que nació en Belén, pero se vino al Rocío y entre la vera y la marisma, cansado de mucho andar, a la sombra de un almendro,
allí se quedó dormido. Y cuando se despertó del sueño que había tenido, el almendro del vallado estaba ya florecido. Siguió camino adelante buscando una humilde aldea que le llamaban del Rocío, con una pequeña ermita junto a la inmensa laguna donde chapotean los potros a la luz de la laguna. A eso de medianoche pregonó un ángel del cielo que el niño ya había llegado, y un gallo rompió a cantar en lo alto del tejado, y sonaron las campanas, y las faunas de la marisma se acercaron a la ermita, y en una cuna de henea, con armajo y castañuela, estaba el niño Jesús liado en su manta estribera. El guarda de Jatobilla le trajo un tarro de miel para echárselo a los pestiños, y la Virgen María, con calostros armonteños y con el pan bazo de Pedro, le ha preparado una katana al bueno de San José, que se está cayendo de sueño. Y las chozas cercanas llegaban los aldeanos, yegüerizos y vaqueros, y los pastores de ovejas, cómo no, los porqueros, los pescadores de charco, carreteros y tamborileros, peregrinos y cojeteros, piñeros y carboneros. Todos le llevaron al niño. Yo no tengo que llevarle, yo le voy a llevar un potriquillo para que se lo dome su padre. Y así. Y así es nuestro Belén Rociero, que se monta cada año en este casino almonteño. Dice Matías Jesús que aquí lo pasa tremendo, haciendo esta hermosa obra para bien de todos los socios, para orgullo de su pueblo. Muchas gracias y feliz Navidad a todos. Bien, pues damos por inaugurado esta maravillosa obra de Matías. Muchas gracias, José Manuel. Magnífico. Y ya lo ha dicho él, renovarnos, muchos deseos de que cojamos impulso y sigamos para adelante. Mucha salud. Feliz Navidad a todos.